hoy está realmente largo, son 4 días y arrancamos Bogotá, Medellín, Medellín apartado, apartado Turbo, y de Turbo agarramos una lancha finalmente para terminar en el municipio de Acandí, que queda en el Chocó. Soy Carlos Eduardo Montoya, soy el director de implementación del Proyecto Nacional de Conectividad Alta Velocidad. Estamos aquí hoy coordinando las actividades de una de las etapas del proyecto, que es la cadena de suministro, más concretamente la logística. La logística que se encarga de llevar la carga desde las bodegas de Bogotá y Cali hasta los sitios de instalación. En Acandí se hace una preparación para llevar una parte vía helicoportada y otra vía terrestre. Nos fuimos directamente a un desembarque que estaban haciendo de los primeros implementos para construir una torre de alta velocidad aquí en este municipio, para que las personas tengan internet de 10 megas gratis por 10 años. ¡10 años! Aquí no hay señal casi. Por ejemplo, aquí no hay señal. Entonces va a ser un beneficio total. Genial. Va a ser chévere. Excelente. Esas son las palabras de la gente que está trabajando también para eso. Para que sea de alta velocidad, pues es una red de 10 megas sin reuso a cada beneficiario, pero a través de esos enlaces de microondas hay altas capacidades de transmisión. Entonces, por eso es una autopista virtual de alta velocidad. Posteriormente llegue un helicóptero, los levante, los lleve, pesan toneladas. El primer viaje tendría 4 toneladas para llevar. Bueno, y llegó el helicóptero y nos tocó el momento de montarnos. El día de hoy vamos a entrar la micropiloteadora y como eso va a ser un trabajo, se van a meter 4 toneladas nomás. La verdad es que a mí pues no me emociona mucho la idea, no me emocionó mucho la idea de montar el helicóptero. ¡Mentira! Tenemos regados por todo el territorio que vamos a cubrir, que es el 62% del territorio, 953 kioscos bidigital, 56 puntos bidigital en las cabeceras municipales. También tenemos 11.780 hogares que van a ser cubridos a través del territorio con este proyecto.